Bueno, pues sí. Eso no es una mesa. Más o menos quiero poner ahí porque como eso es de metal. Ay, bro. Sí. Prefiero eso a que se lo escuchen. Es que, madre, sí, madre, como esto es de vidrio, madre. Chill, ma. Sí, yo. Mi superpoder no es... Trabajar con Chemisade siempre ha sido muy agradable. Es una banda que sabe lo que quiere, que tiene las ideas muy claras, conoce mucho el género y tiene como metas grandes y eso les da mucho empuje. Entonces siempre es muy agradable porque quieren hacer todo de la mejor manera posible y yo doy mi esfuerzo para que eso suceda. El disco está muy tuanis, creo que es definitivamente como un poco más de la esencia que ellos siempre han mantenido, pero tal vez arriesgando un poco más, introduciendo elementos diferentes, siempre con la misma agresividad y como crítica, lo cual es muy tuanis. La pieza que más me gustó, creo, grabar fue Colorblind. Tiene como cosas interesantes, además de como lo mencionaba, como de la misma agresividad y enfoque que ellos siempre han tenido. Y tal vez lo que más me costó grabar del disco, bueno, no me costó, fue como lo que más tal vez, digamos que atención le puse, fue especialmente al sonido del redoblante y al tono de las guitarras. Creo que ellos tenían como cosas muy específicas que querían hacer y pues traté de acercarme y pues que siempre tuviera el carácter que ellos andaban buscando. Esta vez este disco lo que hicimos fue trabajar todo lo que fue la grabación y el sí la, lo que fue la grabación y la edición con Juanpa aquí en Costa Rica, y luego lo que era mezcla y master, nuestro amigo Ketchel de Concreto Records nos recomendó trabajar con Martín. Martín es un productor, ingeniero y sonidista. Este argentino que está radicado en Bélgica ahorita, que le hace sonido a bandas muy grandes allá, como Flotsam y Jetsam, le hacía el sonido a Destruction, y ahora él es el guitarrista líder de Destruction. Nos ayudó un poco a darle el sonido final a los instrumentos, a cosas como las distorsiones de las guitarras, efectos que le agregamos a la grabación que teníamos. Y siempre pues buscando un sonido que se acoplara un poco mejor a la idea que teníamos de las canciones. Desde que estamos escribiendo las piezas, yo ya, ya tenía una idea, una visión de lo que quería con el sonido del grupo. Uno se preocupa a nivel de que es algo diferente, ma, es algo nuevo. Uno dice, puta madre, ¿cómo irá a quedar, madre? ¿Cómo irá a trabajar este madre? O sea, ¿me cuadrará o no me cuadrará? ¿O qué, verdad? O sea, siempre queda esa incertidumbre en uno. Pero sinceramente yo sí confiaba mucho en el trabajo de Martín y la verdad no fue la excepción. O sea, quedó increíble ese trabajo, ¿verdad? Y a la hora de grabarlo tan rápido, y nos facilitó muchas cosas porque se lo mandamos a Martín. Martín ya en una semana estaba trabajando el disco, ya nos había mandado mezclas, ya nos había, cómo podía hacer el sonido. Y era exactamente lo que nosotros queríamos llegar. Bueno, el proceso se dio de una forma muy natural. Luego de que mezclé y mastericé el disco de Introtil para Concreto Records, que de hecho él me recomendó a la banda, Frankie se puso en contacto conmigo y ahí, esto fue hace un tiempo ya, y ahí bueno, fuimos planificando más o menos cómo íbamos a encararlo. Ellos grabaron en Costa Rica, en un muy buen estudio allá con un muy buen ingeniero, y simplemente me enfoqué en nivelar el sonido, en darle un nuevo sonido a la banda con respecto a lo que era el bajo y las guitarras principalmente. Simplemente dejé que la música me dijera lo que tenía que hacer, que es lo que generalmente hago cuando estoy produciendo. La banda, la música te dice lo que tenés que hacer. Y bueno, creo que estuvo bien hecho. Suena muy bien, ellos están muy contentos. Son una banda que sabe lo que quiere, sabe cómo conseguirlo. Y fue realmente muy, muy rápido y muy fácil. Para mí, por lo menos, cuando recibí el material, se me hizo muy fácil
mezclarlo y llevarlo para el lugar donde tanto la banda como yo queríamos llevarlo. Me parece que Common Sense es un gran disco, es uno de los mejores discos que hice en los últimos tiempos. Dentro de la escena latinoamericana, me parece que Chemicide están en un gran momento. Son una banda muy ajustada y tienen, bueno, ya tienen una trayectoria bastante importante y creo que tienen un grandísimo futuro ahí frente a ellos. Yo espero aceptación por parte de la gente, que la gente lo acepte, y que realmente la banda tome un lugar un poco más de nombre, digamos, a nivel internacional. Yo espero que la gente realmente llegue y lo sepa apreciar, sepa, pues, que le ponga atención a las letras y los arreglos que le hemos hecho este disco para darle un nuevo sonido y ojalá que a la gente pues le guste. Lo espero yo del disco es que, bueno, que la gente le guste, obviamente, la gente que le gusta el thrash, o sea, que diga, pucha, es un buen disco, o sea, suena bien, suena profesional, y la gente detrás del disco es como de lo mejor en cuestión del thrash, de Fantasma Mapa como grabar, Martín Furia esto del máster, entonces yo tengo buenas expectativas que sea un álbum que le guste bastante a la gente y también que sea el sonido de Chemicide, como diga, madre, escuchen esta canción, o sea, esto suena a Chemicide, ¿me entiende? Como que sea como tipo las baterías de Chris Adler, de Lamb, que usted escucha y dice, madre, este es Chris Adler. No solo en baterías, también en la canción, que escuchen los riffs, los solos de negro, que diga, madre, esto es Chemicide. Entonces, fue como mi enfoque al principio, antes de hacer las canciones. Y lo que espero más que todo del disco es que lean las letras y que interioricen un poco lo que pasa alrededor de cada uno de nosotros. Porque el disco se hizo pensando en eso, se hizo pensando en que cada persona, cada cabeza es un mundo diferente y que no todo el mundo no tiene las mismas posibilidades que los demás y que todo el mundo está viviendo una situación muy diferente a las personas que los rodean. Entonces, tal vez de que, o sea, si bien es cierto, nosotros no somos nadie, nada, pero, o sea, que la gente por lo menos diga el disco y diga, ay, no, tal vez puedo ser una mejor persona ya. No tengo que ser tan basura, puedo ayudar a la gente que me rodea, puedo tratar de hacer un cambio, porque si bien es cierto, es la hora más trillada del universo, pero el cambio comienza con uno. O sea, y si uno puede hacer un cambio, uno y tratar de ayudar a las personas que lo rodean. Y si bien es cierto, la ayuda más pequeña puede cambiar la vida a alguien más. Pues eso es lo que yo espero realmente del disco. Wait for that answer to die.